Se ha hablado mucho de dónde puede venir mi obra, ¿verdad? La crítica, por ejemplo, ha hablado de que yo puedo hacer esta obra de fierros, de maderas quemadas y de esto, ¿verdad? Porque he nacido en el Grado de Valencia. Y el Grado de Valencia yo vivía cerca del puerto, muy cerca del puerto. Yo iba todos los días, podemos decir, al puerto. Estaba allí, ¿verdad? Y yo veía los barcos, ¿verdad? Cuando los pintaban ya todos oxidados y etcétera, ¿verdad? Yo iba con mi padre, me paseaban por el puente a la Malvarrosa, vean cómo hacían las barcas, etcétera. Y esto, visto de niño, puede que haya una cierta influencia de exteriorizar una cosa que uno lleva interior y que no ha concretado nunca. Pero al querer sacarse esta cosa interior de sí mismo, puede que venga de factores que uno ha vivido, que uno ha visto, que ha vivido. Esto no cabe la menor duda. ¿Haría yo lo que estoy haciendo si no hubiera estado en un campo de concentración? Pues no lo sé. Es posible que sí o es posible que no. Yo soy el reflejo de mi vida, el reflejo de mi pensamiento, de mi forma de sentir. Y por consiguiente, mi forma de sentir y de ver es también, ¿verdad?, que viene de vivencias pasadas. Es decir, yo no me planteo el arte como una cosa científica. Yo no me lo planteo de esta forma. Yo me planteo el arte, ¿verdad?, como una expresión interior susceptible de transmitir una emoción anímica al espectador. El arte que no es capaz de transmitir esa emoción no se queda más que un arte decorativo.